Tremendo, ¿eh? este caso el 18 de enero de 2020 ocurrió en Gesell. este brutal crimen a la salida de un boliche. El 2 de enero comienza el juicio contra los rugbyers. ¿Cuáles son las novedades, Carabá? Fue el homicidio más grabado de la historia criminal argentina. Las cámaras de seguridad fueron determinantes para establecer la responsabilidad de estos ocho jugadores de rugby del Club Arsenal Náutico de Zárate en el homicidio de Fernando Baez Sosa. Nadie puede negar que no estuvieron ahí. Vamos a contarte ahora, a través de las distintas placas, y te vamos a mostrar las caras de los acusados, quiénes fueron hasta el momento para la justicia los responsables del asesinato de Fernando Baez Sosa. Máximo en 23 años, acusado de golpearlo a Fernando. Acusado de darle al menos dos patadas en la cabeza cuando ya estaba en el suelo. Lo firmaron atacando y escapando. Una zapatilla suya tenía sangre. Según un informe su patada impactó en la cara de Baezosa. Dos cositas para aclarar. Hay un video que es posterior al ataque donde Máximo Tonsen aparece como un animalito lamiéndose la sangre que tenía en su mano, la sangre que era de Fernando. Los forenses cuando hacen la autopsia de Fernando ven una impronta en la cara de, de la víctima que es compatible con una marca de zapatilla. Se comprobó que la suela de la zapatilla era con la que le pisaron la cabeza a Fernando, era la de Máximo Tonsen. Seguimos con los acusados. Ahí está, el siguiente, Ciro Pertosi. Creen que empujó a Fernando, aparece en una afirmación tomada por Lucas Pertosi en el propio boliche. ¿Eh? Cuando se van del boliche, aparece en esa afirmación... Eh, Ciro Pertossi, pero además Lucas, y esto es lo siniestro y lo macabro del caso, grabó cuando le estaban pegando a Fernando Baez Sosa o sea, ellos mismos, los agresores, grabaron el ataque a Fernando Baez Sosa porque después lo subían a redes sociales y lo compartían. Esto era una práctica habitual entre estos este, amigos, jugadores de Arsenal Náutico de Zárate. Eh, Ciro Pertossi, vamos al siguiente acusado. Pues son tres Pertossi, Ciro, Lucas este, y Luciano. Enzo Comeli aparece en el video de Pertossi, para la justicia es uno de los primeros atacantes junto a Ciro, golpeó a los amigos de Fernando para evitar que pudieran defenderlos. Hicieron un escudo este, para evitar que los amigos de Fernando pudieran defenderlo. Esto después lo vamos a explicar bien con nuestro invitado. Blas, Blas Sinari aparece en las grabaciones, se lo ve golpeando. A Tomás, otro amigo de Fernando Baizosa, piñas y patadas, ¿creen que tuvo un rol secundario en el crimen? Bueno, pero estuvo ahí y pegó. Encontraron material genético de él en las uñas de Fernando. O sea, fue uno de los que eh, Fernando, con los que Fernando se peleó, y justamente sus eh, uñas, eh, en sus uñas quedaron eh, restos de piel de este agresor. Matías Benichelli, 23 años. Para la justicia era el que estaba arengando en medio de la golpiza. Se lo ve en los distintos videos y también fue marcado por los testigos como que está impulsando y alentando a sus amigos. Un peritaje de ADN lo complica. Se encontraron sangre de la víctima en su camisa. O sea, sangre de Fernando, como yo le decía, que eh, Máximo entonces se la mía. Este, la mano para sacarse la, la sangre de Fernando, bueno, han encontrado sangre de la víctima en la camisa. Con lo cual, Caraba, espera un segundo. O sea, esto es, la construcción es, le hacen un escudo para que no se acerquen y graban, o sea que le pegan todos a uno mientras graban. Exacto. Y no dejan y pasar otro detalle, amigos. van a ser acusados por el homicidio, llegan a juicio acusados por el homicidio de Fernando Balsosa, pero por el intento de homicidio de los amigos también. Después uh -huh. lo vamos a ampliar. Luciano Pertosi, acusado de participar en la pelea dentro del boliche. Su ropa se encontraba dañada, expulsado una, eh, por una puerta distinta a la del boliche con Alejo Milanesi. Alejo Milanesi estuvo acusado, fue liberado. Uno de los últimos en llegar al ataque, en las grabaciones se lo ve dándole golpes a un amigo de Fernando. Por esto habló también del intento de homicidio contra los otros chicos. Todavía no se sabe si atacó a Fernando, lo ubican golpeando a los amigos. A ver, por más que no haya pegado, él estaba en la zona e impidió. Y agravó, a ver, agravó el estado de indefensión de la víctima, claro. impidiendo que los amigos puedan ayudarlo. Lucas Pertosi, dije que había tres, Lucas, Luciano y Ciro Pertosi, eh, el camarógrafo del grupo, fue el camarógrafo del grupo, filmaba los ataques de la patota y después ellos los compartían en grupos de WhatsApp. Para la justicia, a ver, esto es una práctica habitual, nadie los paró antes y por eso ocurrió lo que termina. Eh, pasando la madrugada del 18 de enero para la justicia agrava el inicio del ataque y luego se suma lo colocan como el agresor de Tomás que es uno de los amigos de Fernando Ayrton Michael violaz, 23 años, el hijo sin celular al momento de la detención lo vendió para poder viajar acusado de, de de ser otro de los que arengaba del otro de los que alentaba no se lo ve golpeando a Fernando pero repito, el hecho de que no hayan golpeado a Fernando no los hace inocentes los hacen en todo caso partícipes secundarios, pero no inocentes. Claro, quizás van a tener una condena más leve, ¿no? Habrá que ver qué decide la, 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 el tribunal, pero, pero eh, tuvieron que ver. Porque acá hay algo importante. A Fernando le pegan, primero lo tiran, le pegan estando solo y tirado indefenso en, en el piso, y, a, y aumenta la cantidad, a ver, a, al haber más gente, aumenta el estado de indefensión de la víctima. Juan Pedro Guarino, 22 años, este está escarcelado Estuvo 23 días preso. Estaba con el grupo en el boliche y cuando son expulsados. En las imágenes se lo ve cruzado de brazos a metros del lecho. Hay que ver qué ocurre. Por ahora está fuera, pero hay que ver qué pasa. Espera a sus amigos y se va con ellos hasta la casa que alquilaban. Poco después le escribió a su novia diciéndole que volvía para Zárate, liberado por falta de mérito. Eh, y vamos al otro. Este. Este no va a estar sometido a juicio. Guarino no va a estar en el juicio con el resto de los, otro, de los otros este, acusados. Alejo Milanesi, 21 años, es otro de los que zafó también. Único Rabier que no fue registrado en la rueda de reconocimiento, no lo reconocen, no lo identifican, no lo ubicaron en la escena del crimen, fue expulsado del boliche. Estaba con el resto adentro del local, de Lebric, pero no lo ubican en esas grabaciones que veíamos en pantalla. Los investigadores creen que nunca llegó a la pelea. Se lo ve esperando al resto y yendo con Ayrton Violas para la casa en libertad por falta de mérito. Quiero remarcar algo. Después de matar a Fernando Ballosas, después de golpearlo hasta la muerte, se quedaron en la esquina, dieron una vuelta y se quedaron después en la esquina viendo a ver qué pasaba. Y van a un local de comidas rápidas para tratar de armar una coartada. Ellos se cambian de ropa y quieren... De esa forma justificar y demostrar que no estaban en el lugar donde habían agredido a... Desde que ellos eh, se enteran en bueno, el momento de lo que había pasado. Por eso se quedaron en la esquina, ven la ambulancia, y ya uno sabe, uno de los chicos de los, de los rugbyers, sabían lo que habían terminado haciendo. Por eso van a la casa, se cambian de ropa, vuelven al local de comida rápida para tratar a una cuartada. Bien, estamos con Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Baez Sosa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por venir. ¿Qué se puede esperar de este juicio? ¿Qué esperan los padres de Fernando? Eh, bueno, eh, nosotros creemos que el compromiso de, de los ocho acusados es este, realmente... Tiene, están en una situación muy comprometida. Eh, vamos a pedir este, una, una condena. La condena, tenemos idea de que el, el tribunal... Este, tengo un veredicto ejemplar. Eh, la única pena posible para solicitar en este caso donde hay una coautoría es este, la de prisión perpetua o reclusión perpetua. ¿no? Seguramente vamos, vamos a. a la, la tendencia indica que, que la prisión perpetua sería la que más encaja a las condiciones y a la situación. ¿Prisión este, perpetua para, para, para los ocho? Para los ocho. Sí, en realidad eh, hubo una construcción. Esto. Fue una emboscada, fue un plan. El plan se diseñó una vez que, o sea, si bien se gesta dentro del, del local bailable, a medida que salen, los, los echan del lugar, este, provocan eh, y planean el abordaje a Fernando, lo abordan con la intención exclusiva de matar. Es, es notorio y evidente la intensidad de los golpes, habla de que había una sola este, intención jamás se detienen a ver, incluso durante la golpiza, a ver cómo, cómo estaba este, su víctima, sí. sino que eh, toda, el, toda la producción que hicieron eh, fue tendiente a, a asesinar a Fernando. Y además, dentro de toda esta estructura planeada, generan un cerco humano, ¿eh? una valla humana salvaje, porque cada uno que se acercaba, obviamente terminaba o en el piso, o, este, o amenazado por, por algún integrante de, de, de estos ocho este, sujetos. Eh, con, o sea alejándose del lugar porque sabía que iba a tener este, tal vez podía terminar como Fernando ¿por qué es distinta eh, por qué no es distinta la, la imputación o el pedido de condena para el que miró como para el que le pegó una patada en el piso que nosotros entendemos que todos le pegaron a Fernando todos participaron. Si bien hay, hay dos este, de los protagonistas que tal vez pegaron menos y le pegaron a quienes se acercaban, este, hablamos, se habló siempre de una coautoría funcional. Nosotros hablamos de coautoría. Sí. Hoy, pero no, hoy no puede pasar que una persona, por cobarde, por no oponerse al grupo, eh, se haya quedado ahí siendo partícipe, pero no matando. Pregunta. En, en toda la estructura de delictiva que han conformado, primero, no se ve... O sea, eso no se constata. Hay mucha prueba, ¿eh? como decía Gustavo. Mm. La prueba tiene que ver con este, diálogos que ocurrieron incluso después del, del asesinato. Cuando habla de que una persona se quedó a mirar, a, a mirar cómo, cómo reaccionaban, digamos, los, los, la gente que estaba en el lugar, utilizaron una frase que ustedes recordarán que es el muy despectiva, que es el caducó. ¿Eh? El caducó sí. está anunciando el, el asesinato. O sea, che, está así. ¿Mm? Eh, a partir de ahí, no hubo un solo mensaje ¿eh? que hable de arrepentimiento. De Ni siquiera remordimiento. entre ellos, ¿qué hicimos? No, no, nada, dice, che, ¿qué hicimos? ¿Qué? Ver, si había una intención, no tengas duda, los diálogos hablan de un asesinato. ¿eh? Porque en un grupo de estas características, precisamente cuando no se busca eso, los diálogos son indicativos de qué es lo que sucede. Acá, todo lo contrario, no hay arrepentimiento, no hay ningún tipo de. De, de, de angustia de, de parte de ninguno de, de los ocho, además se fueron a comer, comieron como, ah, de, de, yo tengo una postal que es este eh, do, dos de los imputados comiendo en McDonald's encima de la basura, bueno precisamente eh, así se manejaron, bueno y eh, son un ámbito, y digo animalitos en el sentido, pero no despectivamente con, sino porque yo tengo la imagen de Thompson, de Máximo Thompson que es el que más pega? Es más, la, 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 la suela de la zapatilla de, de Thompson que tiene ADN. El, el, o sea, está lleno, o sea, por ejemplo. Pero, pero sabes lo que pasa? Final. Eh, hay una imagen de Thompson lamiéndose el dedo con la lengua, sí, sacándose la sangre de la víctima. Sí, sí. Eso no lo hace. No lo hace nadie. El fue, el, fue, el fue el más salvaje digamos en la golpiza no la, el, no fueron el Pertossi es el, el, que, es el, Thompson, el que se perdón. lame pero Thompson es el que le pisa la cabeza a Fernando sí, la, a, la, tiene a, dos huellas dos improntas plantares este en el cuello este Fernando en la zona izquierda que obviamente que le quedó el, el zigzag de, de ahí estamos viendo de, precisamente Fernando, la, la imagen que vos decías claro. En el local de comida. Esa es la margen? esquina. Ahí están, ahí es el mensaje del caducó, ¿no? Fernando. A ver, estoy mirando. No, ahí ya no. No, el de la esquina. Claro, recién sí. los estábamos viendo para, a dos parados. Ahí este es el, la, la, cuando se hicieron las ruedas de reconocimiento. Exactamente. Es el boliche. Y vas a ver ahora dos imágenes que son clave. Acá cuando lo sacan. Ahí cuando lo sacan y Thompson le hace una seña de que lo va. O sea, la amenaza de muerte directamente, la previa al asesinato. O yo, sea, se habían peleado decimos, dentro del boliche. Se gestó. ¿Entre varios o Fernando y.? y Para uno? nosotros fue un incidente menor donde tanto la víctima como las personas que acompañaron a la víctima intentaron recomponer la situación, calmar los ánimos, evitar una pelea. Nosotros lo que hicimos es que cuando salen este, los acusados toman una decisión, que es la decisión de matar. Y por eso, o sea, la intensidad de los golpes no pueden hablar de otra cosa. O sea, la hemorragia que tiene Fernando este, cerebral es, es, es tan grande, es tan grande que no admite otro tipo de conclusión. O sea, los golpes fueron golpes matadores. ¿eh? O sea, cuando una persona, vos la agarras de los pelos y le pegás un puntapié, este, estando totalmente indefensa porque estaba sin ningún tipo de reacción, inmóvil, y le pegan un, un puntapié como si fuese una pelota de fútbol con mucha potencia. Vos no podés esperar otra cosa que no sea este, su fallecimiento. Claro. ¿no? A ver, Gustavo, repasemos los golpes que tenía Fernando. Mira, voy a empezar por estas de abajo, porque tiene relación con lo que recién marcaba Fernando Burlando. Eh, en el cuello, lateral izquierdo, Izquierda. se ven dos huellas de una zapatilla en la zona del mentón y en el cuello. Y también hay golpes en la zona acá, casi llegando al hombro. Bueno, los médicos, hay un médico forense que ve estas improntas que son moretones, son líneas, que son compatibles con alguien que le pisa la cabeza. Que le pisa el cuello. ¿Le pisa el cuello o le pisa la, la, la base la, de... la impronta de la suela, de la suela es idéntica a lo que este, dejó en el cuerpo de Fernando, ¿no? Esto habla Exactamente. de la intensidad este, de la pisada. Tal cual. Eh, sobre, sobre Fernando. Vos fíjate que después secuestran las zapatillas de todos. Eh, hacen la impronta en un papel y se hace un peritaje y se determina a través de ese peritaje comparativo escopométrico que la huella de la zapatilla de thompson es idéntica a la marca que le dejó en el cuello a fernando y que encontró uno de los médicos autopsiantes por eso le llama la atención en el cráneo fíjense la, a ver todos estos círculos quiero antes de ir a, puntualmente a, a, a cada zona del cuerpo todos estos círculos son lesiones. Claro. Fíjense la cantidad la vez, de. Brutalidad. De, la brutalidad y la cantidad de patadas y golpes que recibió el cuerpo de Fernando Mayor. O Sacraño. Vos corregime, Fernando. Sí, sí, Sin lesiones no. óseas, con abundante hemorragia y coágulos internos, en toda la región de la masa encefálica, cerebelo. Y tronco cerebral, nadie puede sobrevivir a esto. Claro, eso es lo que le produjo la muerte. ¿no? O sea. Es más, o sea, el sangrado de Fernando era por boca y por nariz, precisamente por toda esa hemorragia que tenía este cerebral. ¿Eso es un golpe contra la calle o es un golpe de, de, puño. de puño? Patadas. Patadas. Patadas, Patadas, Patadas básicamente. Fundamentalmente... Poco golpe de puño. Y esto mm. habla de eh, la alevosía. ¿Qué es la alevosía? Cuál es uno de los componentes de la legocía? El Estado provocar el Estado de indefensión de la víctima. A él le pe... a ver, esto no fue mano a mano. Claro. Lo tiraban al piso, cuando estaba en el piso indefenso le pegaron patada, no mucho golpe de puño. Mm. Perdona, me gustaba y aparte de algo que el Ay, propio de, esa Lucas, es la parte que Lucas lograba. Señor. O sea, cuando lo abordan a Fernando lo abordan por dos flancos y le pegan por la espalda. Esto provoca que caiga de rodillas. Y lo, primero, lo único que hace Fernando es levantar, eh, si mal no recuerdo, la mano derecha, comparecer. Es un pedido de clemencia, vale. no es otra cosa. O sea, más cobarde imposible. Sí, el y ataque, a partir ¿no? de ahí, estando así, es donde este, obviamente se, se desata después toda esa golpiza y, este, y patada, ¿no? En mm. cabeza, cuello y, ro y rostro. Rostro, lesiones coreativas de en maxilar, Entonces, ese puede ser, para mí fue una patada inferior derecho, eh, ascendente 7 centímetros aproximadamente, también se observa lesión en el mentón tórax, sin lesiones óseas pero con marcas compatibles con el uso de cardio desfibrilador congestión abundante, sangrado en la zona del pecho y también, fíjense donde tenía el resto de las lesiones, ¿eh? acá en la zona baja le pegaron por todos lados y la mayoría y no, de los de golpes son cuando estaba en el piso eh, a ver, ahí llega la, llegó la ambulancia, hubo una, una chica que le hace, que ve este, la golpiza, le hace maniobras de RCP, llega a la ambulancia y ya cuando llega a la ambulancia había fallecido. Pero quiero remarcar algo también, y que nos estamos pasando por alto, la cobardía y la falta de arrepentimiento que recién remarcaba el doctor preguntar. Burlando. Ellos, además de armar una coartada, yendo al, al, al local de comidas rápidas, cambiándose de ropa. Culpan del hecho a un chico que no estaba con ellos. Él ah, claro. sí, eh, el Dijo que, el que no había todo, viajado. Dice, ¿de quién es? Esa? Fue de fulano. Y lo, lo fueron a detener, Lucas. Eh, ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿no? Pablo, Pablo Ventura, un Pablo chico. Ventura. Pablo Ventura, que en realidad ninguna actitud más, más miserable que, que acusaron a inocente. No solamente hicieron eso. Eh, hay informes policiales donde precisamente las zapatillas que quedaron, donde, que quedaron en, en este, selladas en el cuerpo de Fernando, eh, los mismos acusados dijeron que también era de ventura. Claro. Estaba a más de 100 kilómetros de distancia, obviamente es una persona que no tiene ningún tipo de vínculo con, con el ilícito, pero así todo, obviamente, lo fueron a buscar, lo detuvieron y estuvo claro. unos días detenido. Sí. Una familia que pasó, me parece... Este, un, un peor, o sea, uno de los peores momentos de su vida, ¿no? En estos dos años, ¿hubo alguno que pidiera perdón, que mostrara signos de arrepentimiento? No, 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 no hubo ninguno. Es más, siguen diciendo esto. que son inocentes. Que no saben por qué están detenidos en algún momento. O sea, todo es parte de una estrategia, obviamente, donde están tratando... Se, se cuestionó mucho el trabajo de, de la fiscalía. Y A veces, este... La, la falta de infraestructura en la provincia de Buenos Aires hace que, que los fiscales tengan que trabajar este, con, con muchas este, carencias este, de, de, estas, de estas características, pero en este caso la doctora Zamoni trabajó este, muy, muy apegada a, este, a, la, a las normas de derecho. De, de hecho, todos los cuestionamientos que se hicieron respecto de vulner, o sea, vulneración de derechos este, constitucionales. Eh, en contra de los acusados, ya fueron casi todos contestados, tanto por eh, la Cámara, por el Tribunal de Casación y. por la, la rueda Corte de reconocimiento, de la recordemos que la rueda de reconocimiento, era, primero, estaban ante una multiplicidad de acusados, pocos eh, pocas veces vista. Y la, la rueda de reconocimiento se hicieron en, en un salón de actos que está en la entrada de Villa Gesel. Recién las veía, veíamos los traslados. O sea, esto no se podía haber hecho en una fiscalía, en una comisaría, en una departamental. Tuvieron que acondicionar un eh, lugar que es un salón de eventos que está en las afueras de, de Villa Gesell para llevar a ese lugar. Hacia o sea, acá se trabajó bien desde el principio, pero además ellos, me refiero a los acusados, capaz que nos están viendo ahora en Melchor Romero, no pueden negar ustedes que estuvieron en ese lugar porque los grabaron con cámaras de seguridad, los grabaron. Los propios transeúntes que estaban a esa hora de la madrugada en el lugar. Eh, no fue un hecho eh, del momento, porque la agresión fue continua. O sea, a Fernando Sosa le pegaron durante siete minutos, más o menos. Fueron unos minutos, fueron unos minutos. O sea, no, 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 no fue, pueden fue decir un, que fue un, hecho, un, ataque un arrebato. ¿Qué, ¿Qué nivel de, de ingesta de alcohol tenían? No, no se les hizo, desde el colegio. No y no hubo, en algún momento se especuló con que se, iban a, se iba a quebrar el frente de, de los amigos. No, ¿No hubo alguno que declarara en contra de otro? No, no, eso no, no ocurrió. Sí, bien, así. Están este, todavía con, con este pacto, nosotros de alguna manera lo llamamos de silencio, pero en realidad eh, no es importante. O sea, es como dice Gustavo, hay mucha prueba, hay, se los ha grabado de, de distintos este, vértices, eh, de distintos lugares. Ayudó mucho la prensa en su momento porque este, aquella persona que tenía alguna duda de, de acercarse tal vez a la policía o a la fiscalía, este, un poco eh, traccionada por los medios, se acercó y ofreció las pruebas que, que tenía. Eso realmente fue, fue muy valorable. La gente y mucha fue a ayuda. declarar también. Fue a de, mucha gente fue a declarar precisamente por, por el, el tratamiento mediático del tema. no eh, Yo, más que nada, para resaltar esta cuestión que a veces dicen: che, los medios, el hecho de. Que se involucren tanto en, en, en casos policiales, cómo como funciona, cómo. No, bueno, en este funciona, caso ayudó. No, no, siempre. Siempre, siempre. O sea, siempre ayuda, porque yo soy de los que dicen que siempre ayuda. no De hecho, mucha de la prueba este, eh, se, se, se agregó a la investigación penal preparatoria, gracias a los medios a ver, de comunicación, gente. gracias ¿Cómo, a ustedes. ¿Cómo están los padres de Fernando? Y, y los papás este, están esperando, obviamente, que, que ahora este, la justicia dé su, su opinión. Eh, va a ser una respuesta, o sea, esto no va a generar nada en los papás porque eh, la, la angustia y, y los días que, que están pasando, o sea, es, hay un antes y un después desde, desde este hecho en, en la vida de, de Graciela y de Silvino, no, uh -huh. están siempre eh, con, con mucho. nosotros tratamos de, de estar cerca de ellos, de, de compartir más allá de, de lo que sea la, la investigación en algunos momentos y y bueno, son dos papás abatidos ¿no? por esta situación. No, no, no sé qué puede pasar después de, de este juicio con ellos. Uh -huh. este, pero bueno, nosotros tratamos de, de hacer lo imposible para, para que por lo menos en este caso tenga una respuesta. no uh -huh. Me imagino. Te queremos agradecer. Guada tenía una pregunta política para hacer, pero no sí, sé. Sí, si... claro, porque bueno, tienen que saber que eh, sos candidato para. Gobernador de la provincia de Buenos Aires por el, MIF, por el MIF, Movimiento Integración Federal. Contanos sí. un poco. Bueno, sí, es un, un partido político, podemos decir, nuevo. Este, la idea es eh, toda aquella, convocar a toda aquella persona que, que, que haya pasado angustias con, con cómo han manejado los intereses del país desde el 83 hasta el día de hoy, este, nuestra dirigencia política, que parece ser la misma desde aquella época hasta, hasta el día de hoy. Eh, ¿Quién, muchos, te, ¿Quién te trajo la idea de, de ser candidato, de animarte a meterte en política? Un, un grupo de, de amigos. No te tra... privas de nada, porque pasaste por el bailando, o sea. Pasé, pasé, todo no, eh, creo, los gustos creo, en vida. Creo que esta era una materia este, pendiente eh, uh -huh. que tenía y, y este. Y si bien pensaba que, que pagando mis impuestos y haciendo la, las cosas bien, este, como, como cualquier ciudadano, eh, cumplía con mi país, entiendo que, que llegó el momento para sacar a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires adelante. Tienen que involucrarse absolutamente todos. Que la política no es de un círculo de dirigentes que siempre son los mismos y que no permiten el acceso a la, a la gente común a la política, sino que realmente la política no es ni más ni menos que del pueblo. Así que. Es una convocatoria general y de hecho ya se ha hecho sentir porque llama infinidad de gente para este, colaborar desinteresadamente o algunos con interés. Pero lo importante es que, que todos piensen en una Argentina buena eh, y sin grieta. Bien, bien, bien. gracias no, 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 no. Eh, Fernando. Muchísimo un placer, eh. un gusto muy grande. Eh. Y ya que hablamos de inseguridad, vamos...